tranza y qué pasó, banda. Aquí Miguel Nam trayéndoles hoy el cuarceavo. ¿Nos das algún comentario? Vamos a leer este. Dice, es fácil anotar cómo nos tiene este Adán, gracias al jefe, soy invencible. Bueno, soy invencible. Pues genial. Creo que estoy encontrando mi lugar como goleador regular en esta liga y esto es lo que siempre quise. Ahora pues voy a concentrarme en seguir así. Estás en una muy buena racha, Alex. ¿Cuál es el secreto de tu éxito? Vamos a leer. Dice, escucho a mis compañeros, quiero el jefe, hago mi juego, escucho a mis compañeros. Estoy jugando con varios jugadores muy talentosos y con mucha experiencia. Yo aprendo todo de verlos y escucharlos. Las tácticas del equipo funcionaron perfectamente con el equipo rival del día de hoy. ¿Podrías hablarnos de eso, Alex? Claro que sí, Mujesa. Mejor pregúntale al jefe, los chicos se enseñaron al plan, el jefe dio los... Mejor pregúntale al jefe. Mejor hazle este tipo de preguntas al entrenador. Yo solo juego como él me dice. Gracias, Alex. Gracias. Pero bueno, aquí estamos, les repito, estamos en el 15º episodio, si no me equivoco. Si no me equivoco, que es el 15 episodio, bastante bueno, ¿eh? A ver si hacemos un directito por ahí. Hacemos un directito por ahí. Pero bueno, vamos a ver qué nos toca en este episodio. En el anterior, perdimos un episodio y ganamos uno. Perdimos un episodio. Perdimos un partido y ganamos otro. Pero bueno. Vamos a ver qué nos tocará en este episodio. Vamos contra el Hull City, ¿eh? Vamos contra el Hull City. Sí, he visto que estoy fallando bastante mal si juego con el equipo. Es por eso que voy a jugar solo con Hunter en este, y en el siguiente jugaré con solo el equipo. Tenemos 3000, qué pendejo estoy. Estoy muy pendejo ahorita, ¿eh? 315,788 seguidores. Pero bueno, vamos a subir más. Por esta semana subimos de 8,000. Imagínate que si subieran en YouTube. No mames, estoy chingado. Pero bueno, chavos, pero bueno. Hola, hola, ¿cómo le va? Junto al matador Kempes, Fernando Palomo, lo que se juega hoy en la liga. Bienvenidos. Vamos. Mucha expectativa ha generado el cruce de hoy. Manchester City contra Hull City. Atento, muy atento, que así se va a formar el Manchester City. Bastante votable ahí. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Así se para el Hull City. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Se acerca zona de ataque. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Uy, buena. De un zapatazo. Uy, otra muy buena. Les acaban de dar el córner. ¿Podrán hacer bastante algo? Bastante potable ahí la defensa, ¿eh? Está haciendo lo suyo. Vamos, carnal, aquí por la bandera. Bien parada, banda. Enorme anticipación. Era más banda. Justo hasta aquí, pinche, si lo había sido el de aquí. Listo tu banda. ¡Le ha pegado un zapatazo! Muy buena tajada de este arquero. No, ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Ahí va. Si se quiere el tiro de esquí. Lo dijo el babachón aquí, ¿no? Pero bueno. De nuevo se apoya su compañero. Medio. Es Hunter quien tiene la pelota. Arre, carnal. ¿Quién me sigue? ¿Me sigue el carnal? Ángel Di María. ¿Me sigue Di María? Lleva la pelota a zona de peligro. Enorme la recuperación del balón. Ya hay un poquitito nada más. Si ha tenido ángulo de portería. No vamos a creer que el Manchester City como club se ha hecho de la manera tradicional, pero va por el camino. Primero quizás tuvo su gran estadio, después la ciudad deportiva, y no como suele ser. La verdad que sí, que este club va a seguir creciendo a medida que siga ganando campeonatos y escribiendo su historia. Vámonos por el medio, fue bastante historia sobre el Manchester City. No, ay, güey, me retrasaste muchísimo ahí. Me retrasó bastante, ¿eh?
Pablo Zabaleta. Ilkay Gundogan. Mavic, el pase que metió, pero se queda corto. Uy, se acerca y crea peligro. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Hace bien la defensa y quedarse con la pelota. Malito. Han sido pacientes y juegan, esperando un espacio. No. Se viene un lateral. Tenías que haber llegado, Fernando. Tenías que haber llegado, Carlos. Kyle Clichy. Alex Hunter. ¡Buen disparo! Ese hueco, carnal. Y la pelota se va al tiro de esquina. ¡Qué pedazo de crack que sos, Hunter! Fue bastante bueno. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. Se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Ilkay Gundogan. Es Hunter que corre con la pelota. Por ahora se imponen los de atrás. Es pinche interfaz de interfaz. Tom Houston, el programador. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Ese ruptura de movimiento. Es Hunter quien tiene la pelota. Ahí está la pelota regresando. No. Ahí está la pelota de cualquiera. Mete el balón largo para que la jueguen. Buena, pinche Fernando. Entendiste lo que quería hacer, güey. Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles. Arranca nuevamente el partido. 1-0. Aplicamos la coreana. Muy bien al pueblo del contrario. La pelota sigue suelta. No, es que la coreana nada más ha sido cuando nada más queda una en defensa. Esa coreanita, potable, ¿eh? Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Pablo Zabaleta. Cámara Zabaleta, se notaba el tiempo de anotar gol. Ilkay Gundogan. Hunter arranca el motor, sale disparado a la zona de ataque. Ahí va el zapatazo. Uy, cómo pasó esa pelota, ¿eh? Pasado sin tocarla con el defensa. Bastante buena, ¿eh? Bastante buena. Habría sido más potente. Vamos al segundo tiempo, muchachos. Apenas rápido. Ya estamos de regreso en el segundo tiempo. Arranca ya el complemento del partido. Tírate un qué, tírate un pas. Échale flip. Échale más. Es Hunter quien tiene la pelota. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. No, güey, te hubieras esperado. Ahora no sí que quería que hiciera la curvita ahí por atrás del jugador. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora sí llevan el balón. Sacó el pincel y la paleta para dibujar ese pase. Aquí puede haber una oportunidad. Buenísima. Brillante como le ha robado la pelota limpiamente. No estoy en fuera de lugar. No, güey. Échale flip. Échale más, carnal. Échale un paso. Aquí otro. Por abajo, cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Mueve muy bien la pelota. No, carnal. De aquí más 30 minutos le quedan al partido. Bueno. Esa pelota que se va, lateral. Otra buena pelota, compañero. Hoy está iluminado. Vamos 7-5, ¿va? 7-5, vale. El balón está suelto. Ah, ¿qué hiciste, carnal? ¿Qué hiciste ahí, carnalito? ¿Qué hiciste? Buena. Dure ya. Ah, qué bueno que me entonces que se ve ahí. Se les acaba de escapar la pelota. No, la cagué ahí. Era coreana. Marito, empezamos a machar el papel, el técnico local. En el era próximo coreana, parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Buena. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Ya, María.
en no, la tuya. Presión juega tuya, carnal, juega tuya. Y aquí está el porcentaje de posesión de balón en el partido. Ni en eso se han podido sacar diferencias. Échale flip. ¡Epa! Échale más. Este es buena. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. No les puedo burlar, güey. Échale a la coreana. No llega bien a la marca. Ya sé que es falta, carnal. Ya sé que es falta. Iba a aplicar la coreana. Iba a aplicar la coreana. Mira, si ahí se le interesa tan bonito, mira. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. El técnico de casa Mario ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Ay, ¿cuál falta, güey? Si lo estoy llegando con cuerpo a la derecha. Pero bueno, transporta la pelota, zona de ataque. No va a pasar nada con ese centro. Vaya momento que vive el estadio, Mario. La grada no para de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traer todavía no mucha ilusión para los hinchas locales. No puedo burlar, este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo puede sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. El cabezazo. Nuevamente el pensé que había sido gol. Pensé que había sido gol. Enorme importancia detrás de este tiro de esquina. Pensé que había sido gol. Es para pegarle. De cabeza. ¡Pásala, pendejo! ¡Ah, no, 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 no! ¡Corre, Alex! No sé cómo la... ¡Ah, no! ¡Se le pasó! ¡Ah, se me acabó el tanque! ¡Atención, ya, Hunter! ¡No, güey! ¡No, mames, abuela! ¡No, mames! ¡Ahí está, ahí está! ¡Y esa pelota pega en el palo y se mete! ¡Ah, que se me acabó el tanque, güey! ¡No le pegaba ahí, güey! ¡Al final asistida por el palo! Termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó. Mamón, me apagas esta otra, pues, para ver esa pizza portera. Y por ahora la pizarra 2-0. La coreana, a huevo. A huevo. A huevo. A huevo. A huevo. Le pega bien. Ay, brillante el arquero. No, pues ya no puedo aplicar la coreana. Se viene un córner, a ver si lo aprovecha. Ahora aquí sí. No, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Mucho para abajo, mucho para abajo. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Bueno, bastante bueno. Vamos a ver cómo nos pone este partido. 7-7. Vegeta. Nos fue a Vegeta. Ay, pero bueno, fue bastante divertido. Me divertí bastante en este partido. Bastante potable. Bastante bueno más que nada, yo creo, ¿no? Hunter, te ves concentrado en la cancha. Muy bien. Dice, me siento bien, lo que sea, por fin tuve suerte. Sí, recientemente tuve un poco de suerte, ya era hora. Oye, la suerte no tiene nada que ver, hijo. El trabajo duro y el talento marcan la diferencia, ¿entiendes? Ahora vete a cambiar, ¿sí? Hueles bien pinche apestoso, dice, no mames, pues ya. Vete a bañar, güey, le dice, no mames. 73 de valoración, vamos bastante bien. Tienes 4 potenciales. Después la subiremos. Ahorita estamos haciendo video. Ahorita estamos haciendo videito. Videito, como dicen los españoles. Video. En el siguiente video es video. Es video. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a ver. Toca entrenamiento. Sí, lo dejamos pasar. Y ahorita regresamos. Ya estamos de regreso, muchachos. El AD es el entrenamiento que más trabajo me cuesta, es de los que siempre he pensado que más trabajo me ha costado en todos, de los de entrenamiento, por eso tuve esa AD, me cuesta mucho, mucho, mucho trabajo ese. Pero bueno, ya estamos de regreso, vamos a ver si nos toca el partido, hace mucho que no teníamos un entrenamiento, o sea, creo que nos va a tocar doble entrenamiento, yo digo, ¿no? Pero bueno, vamos a darle bonito y sabroso aquí a este pedo. Vamos a darle, yo creo que con Hunter o todo el equipo será bueno. No, con Hunter, lo lamento, yo juego lo que más me divierte. Y es jugar con todo el equipo lo que más me divierte. Después en otro, tal vez hagamos un directo y ahí sí jugaré con todo el equipo. Perdónenme por lo que me decían que jugara con todo el equipo. Pero bueno, vamos a darle.
Vamos a darle con Hunter nada más esta oportunidad. Me encanta cómo el estadio rinde también homenaje a los que han sido leyendas del club. Mario, cuando vas a una zona, las zonas están denominadas con nombres de grandes figuras del club. Muy interesante, muy importante, para que no se pierda lo que han hecho esos grandes jugadores para este club. Y ahí está el regalito para toda la gente. Como un poco el club se llama Polón Guay. Eso no me la sabía, ¿eh? Para la jugada del estadio, ¿no? Más que nada. Como el de Messi 10 en el Toluca. Gael Clichy. Este es offside de Hunter. Puta, fuera de lugar. Pero bueno. Quedamos bastante potable, ¿eh? Fernando. Que quedado, ¿eh? Ay, discúlpame. Ángel Di María. Es Hunter quien tiene la pelota. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Le sacaron la pelota, estoy pidiendo yo, estrellitas. Manda lejos este balón, alejando el peligro de su área y saque de mano. Recibe compañía Ángel Di María. Hunter. Desde ahí le va a pegar. ¡Gol, güey! Pensé que no iba a hacer gol, a huevo, güey. Di que se fue recta, no agarró curva, ¿eh? O agarró tanta curva, creo, ¿eh? Mejor. No mames, qué huele. Vaya que le pegó fuerte, ¿eh? Encontró el hueco y la metió allá a la izquierda. Sí, bastante bien, el gol es bastante potable. Vamos, otro hat-trick. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Un hat-trick nuevo, ¿eh? Para tener el equipo de la semana. Uy. El árbitro que lo mire le dice si fue no, falta, no tiro libre, ¿qué le va a hacer? Se acerca y crea peligro. Vamos, Di María. A huevo, cabrón. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. No, ahora sí que balón la quiero elevada, ¿eh? De la mitad del campo. Me la das por abajo, güey. ¿Qué las entiende, chingada? Oriol Romeu. Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar. Eso es así como se mueve. Es Hunter quien tiene la pelota. David Silva. Aquí puede haber una oportunidad. No, carnal, no, Silva, es este. La chula, carnal. Le llega la pelota, pero también la marca pegajosa, ha controlado bien el balón. Han sido pacientes y juegan. ¡Échale más! ¡Pinche putazo que le han dado! Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. ¿Qué ha metido gol de ¡qué pedazo de crack que sos, Hunter! ¿Qué ha metido gol de cabeza? Creo que sí, una vez nomás. Ya no recuerdo, muchachos. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Ay, Dios mío. Le sacan el balón y se escapa. Y después de la entrada, la pelota lateral. Es Hunter que corre con la pelota. Vale, Broly, tírale, carnal. Le pega. Ha sido una brillante atajada del arquero. Y quizás desde el córner puedan generar todavía más. ¡Qué pedazo de crack que son! Era más fuerte, buena intervención del arquero. No me vuelo. Ah, este güey no. Sin problemas, el balón para el arquero. Solamente caminando. Este güey no me dejó pasar. Oriol Romeu. Vámonos por acá. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Hace bien la defensa en quedarse con la pelota. No, o sea, ha terminado regalando el balón en el pase. Será lateral. Oriol Romeu. Transporta la pelota a zona de ataque. Fernando. Ahí está la pelota regresando. Si quieren, pásame la mañana, güey, ¿eh? Mañana que no haya fuera del lugar, ¿eh? Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Se llenó el pie de fútbol. Vaya pelota que ha metido.
El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Entra en zona de peligro. Se le escapa la pelota después de la entrada. Frente al arco, toca, toca. Al huevo, parcela, Pinche recorrido chingón, güey. Qué forma de hacer que las cosas se vean fácil, Marito. Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá, donde el arquero no llega. A ver si el director no pone la rep de esta última jugada. Verga, pinche, por favor, que madre, Vamos por un gol más. Y con esto el marcador está 2-0. Bastante ganados al segundo tiempo. Ya estamos se aquí en el segundo tiempo, del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Oriol Romeu. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Vamos por acá. Esa pelota que no llega a cruzar. ¡Va con el zapatazo! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Por acá. Buena. Otro igual. Ay, si te voy, ya no te me vas. Hunter arranca el motor, sale disparado a la zona perro. De ataque. ¡Pum! Cambiamos de banda. Muy mal, sí, centro, María, le ha quedado muy fácil al defensor. María. Si lo hacen largo, puede llegar hasta el área. Ángel Di María. Centro espantoso que le ha quedado fácil al defensor. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce cambio. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Uy, qué pelota metió! Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Otro igual, carnal. Y así de rápido todo termina en nada, detienen la posibilidad de ataque. ¡Oh, Dios mío! ¡Corre, carnal! ¡Oh, güey, casi! Ha entrado muy bien, Leal. David Silva. ¡Ay, pinche Silva! Aquí puede haber una oportunidad. Ahora se viene el saque de meta. Él la habrá dejado. Oh, Canada. No huele a hat-trick, muchacho. No huele a hat-trick. Ryan Bertrand. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Le saca la pelota que sigue libre. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Lleva la pelota a zona de peligro. La quedé. Ha llegado muy bien al borde del contrario. La pelota sigue suelta. Es lo malo que esta puede ser. Era bueno, pero para la siguiente que encuentre un compañero y sería mejor, ¿no? Ay, no mames, la cagué, güey. Ah, bueno, huevo, está peinada. Dure ya. Espérame. Espérame, a huevo. Ahí va Hunter avanzando con la chimbomba. Ahí está. ¡A huevo, Hat-trick, chingada madre. Di que me detuve ahí antes. Tres buenos golazos. Me hice tantito para atrás porque dije, va a ser en la vitrina para llevarse la pelota. Dije, me detuve bien. Vaya momento para este jugador, el tercero que marca en el partido. Ha aprovechado todas sus oportunidades y ha estado sensacional durante todo el golazo. Se alejan cada vez más, 3-0 de momento. Quedan 8 minutos por jugarse. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan, la mueven.
Y hasta ahí llegó todo, los contrarios se quedan con la pelota. Ay, ahí no pude. Ahí ya no pude, chingada madre. Ya la transporta la pelota a zona de ataque. Ni un gol queremos, carnal. Ni un el gol. Balón está suelto. Buen disparo. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mira dónde salió. Vamos a ver. Chingue su madre, a ver, échale. ¡Pum, güey! ¡Ah, Dios mío! Se le habrá controlado bien. Tres minutos más, le está sumando el árbitro. Dure ya, ya. Una asistencia, quiero. Se acerca y crea peligro. No, güey, espérate en el pinche cuerpo, putos. A huevo, ya como. Vamos a ver si hay entrevista por nuestro hat-trick. Vámonos, Ricky, vámonos, Split. Vámonos, Ricky, vámonos, Split, a ver si hay entrevista. Si no, despedimos este quinteavo, o quince, capítulo 15, para ser más específico. No hay entrevista, si hay entrevista. Hoy anotaste un triplete, Alex. Y eso no pasa muy seguido. Ah, debes estar de muy emocionado ahora, ¿no? Pinche vieja fea. Dice, el equipo anotó 3, ganando a sueldo, así es como se siente. Ah, huevo. ¿Ese es el sentimiento? ¿Emoción? Es maravilloso tener un premio así. Trabajas muy duro día tras día y es muy difícil anotar en esta liga. Pero es muy divertido, sin duda. ¿Cómo cambiar una sonrisa o nada? Jugador del partido. ¿Fue especial este juego para ti? ¿O fue un día más en la oficina? Feliz por haber contribuido, es bonito conocer. Es lindo ganar un premio así, pero en perspectiva no es tan importante. Ahora debo darle crédito a los chicos por su gran apoyo, pero ¿el resultado? Eso es lo más importante. Eso es todo, Alex. No hay problema. Gracias, se dice, pendejo. No mames, amigo. Se dice gracias, cabrón. Pero bueno, muchachos, yo creo que hasta aquí el episodio de hoy. Episodio 15, bastante productivo, tuvimos un hat-trick. Subimos más en la tabla de la liga. ¿Qué hicimos en el anterior partido? Bastantes cosas, tuvimos 300,000 seguidores. Pero bueno, yo creo que hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por vernos. Yo soy Miguel Nam y me despido desde aquí. Hasta siempre. Bye.